Eunon. Escuadrón Suicida. James Caan, 2021. La película con John Cena, con Idris Elba, Margot Robbie, por supuesto, que nos llega en estas fechas veraniegas. Y podemos disfrutar del arte de James Caan. Ya saben, aquel que hizo Guardianes de la Galaxia 1, Guardianes de la Galaxia 2, y le largaron de Disney y Marvel por unos tweets mal puestos. Y después de la reconciliación, al ver cómo le contrataba la compañía rival, es decir, DC, para hacer estos Escuadrón Suicida, pues la contrataron de nuevo al señor James Gunn para hacer, ¿qué? Guardianes de la Galaxia 3. Pero bueno, tenemos aquí esta película, que no tenía la idea de haber ido al cine para disfrutar con lo que parecía iba a ser un espectáculo de risas, entretenimiento. Y eso es lo que apuntaba el tráiler promocional. Pero, digamos que, en mi humilde opinión, es una película entretenida. Es una película que se deja ver. No quiere decir que esté mal estructurada, también técnicamente, pero no me ha atraído lo que debería haber sido. Digamos que si tuviera que ponerlo en algún pedestal respecto a otras películas referenciales, en este caso como Guardianes de la Galaxia 1, no, 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 realmente no. Incluso estaría en competencia con Guardianes de la Galaxia 2, a pesar de que, digamos que esta es una película bastante sencilla en su estructuración. Tenemos así pues una situación en la que, bueno, en un país insular, Corto Maltese, un homenaje al cómic europeo. Pues en Sudamérica, situado en Sudamérica, pues tenemos en esta isla de Corto Maltese, que sorpresivamente hay un golpe de estado y cambian el liderazgo pro-occidental, pro-Estados Unidos, por uno un poco opuesto, digamos, al régimen de Washington DC. Y supongo que bastante distraído del ámbito de las organización de los estados americanos, es decir, el Ministerio de Colonias, que suele ser llamado así. Supongo que, dado que el tiempo ha pasado y el gorila rojo pues ya no está entre estos mundos, en otros tiempos, con más voluntad y con mayor expresividad, pues tal vez hubiera sido Caracas, la ciudad situada. O igual otra, dado que hay un elemento que dice, estos son investigaciones sustentadas en un equipo técnico en el que los nazis, cuando pierden la guerra en el 45, pues sabemos que en la vida real muchos llegaron a Sudamérica, especialmente a Argentina. De ahí es donde sacaron en el 60 Eric Eichmann, camino a Jerusalén para que le juzgaran los hebreos a los que llevó al juicio final llamado la Shoah, es decir, el genocidio, el holocausto, la destrucción sistemática de un pueblo, como el judío, como también lo fue el gitano, los homosexuales, católicos, protestantes, evangélicos. Pero digamos que los nazis tuvieron un despliegue posterior individual, acogimiento en Sudamérica, y ahí está la torre Jotunheim, que en el ámbito de Marvel es un planeta ligado a la saga de Thor, pero aquí tenemos la de Jotunheim, el ámbito de una torre en la que se refugiaron una serie de investigadores que, curiosamente, pues deberían de hacer unas cositas muy ricas para no poder ni siquiera pisar territorio de los Estados Unidos, como hicieron muchos que al final fueron en la nómina de la NASA o del Departamento de Defensa. Digamos que sobre esa base, en un momento dado, los estadounidenses recogen una estrellita de mar. Parece Patricio. ¡Bob! ¡Bob Esponja! ¡Ahí voy! ¡Voy a Corto Maltese! ¡Ahora mismo, Patricio! Bueno, pues parece algo parecido. Pues Patricio llega de la mano de un transportador estadounidense
a la Tierra y rápidamente, por arte de desbloque, pues aparece en la isla de Corto Maltese y bueno, pues ahí le hacen un tratamiento para investigar, una ingeniería inversa, lo que fuera. Y bueno, pues parece que hay problemitas cuando hay ese golpe de estado y tratan de hacer, bueno, pues otro tipo de cosas que parece que ya no interesan y por lo tanto hay que tratar de poner fin. Y Amanda Waller, Viola Davis, es la que vuelve a reclutar un servicio de escuadrón suicida y vuelve a la cárcel. Parece que están rejuntados todos en la misma cárcel para tratar de convencerles de que, bueno, pues lo mejor que pueden hacer es servir en este escuadrón suicida como si fuera una especie de 12 del patíbulo, pero con delincuentes salidos de las malas calles. Pues tenemos esa circunstancia en la que, pues, Amanda Waller, Viola Davis, trata de juntar el Escuadrón Suicida 2.0, porque esta es una secuela. Secuela, sí, no, tal vez medio pensionista se confirme o no, es algo que va después de la otra. Sí, ya saben, esa que vimos, o tal vez no, pero bueno, eso ya vendrá un poquito después. El asunto está en el tema de que es una película, como diría Álvaro Luthor, y aquí voy a guiarme por su opinión, que es una película que se basa en los cómics, en el verdadero Escuadrón Suicida de los cómics. Yo no he visto ningún cómic, probablemente ni de DC, es un elemento genérico, quizá alguno de Superman, alguno de Batman, no recuerdo, pero sí, el Escuadrón Suicida, por supuesto que no, en absoluto, eso lo puedo reconocer aquí mismo. Con lo cual no puedo decir si es bueno, malo o regular la adaptación del cómic respecto a la película. Pero gente como Alan Luthor dice que es una reflexión importante aceptar que sí, que esta sí es la versión auténtica del Escuadrón Suicida en los cómics al cine. Con lo cual, aceptemos, pero digamos que salvo el último tramo en el que les pone Amanda Waller, Viola Davis, les pone la tesitura de la misión vuestra es ir para allá. O para allá. Es ir a la torre a destruir los documentos definitivamente, liquidar esto y esto nunca ha existido. O ir para allá, donde está la acción con la ciudad a punto de ser destruida. Y los restantes supervivientes, bueno, no puedo decir cuántos porque no quiero ser malo, pero los supervivientes del Escuadrón Suicida dicen al carajo las órdenes, lo importante es salvar vidas. Y se dedican, a partir de ese momento es cuando la película para mí cobra entidad e intención, aunque un poquito después hay un cierto bajoncillo, pero digamos que eso sí, claro. Se puede decir que una película clásica de Rodin Joffre de 1966, aquella con Jeremy Irons y el señor Robert De Niro, con, vamos, la misión, a mí durante mucho tiempo de la película me parece que es un coñazo. Y solamente al final parece que recubre todo lo que hemos visto con una significación y entendimiento de que hemos visto una gran película y que merece ser considerada en su conjunto. En esta Escuadrón Suicida me pasa algo parecido, pero no llega a tanto. Digamos que durante la mayor parte del metraje me he aburrido mortalmente. Incluso he tenido que en algunos momentos sostenerme a mí mismo para mantener el ritmo, es decir, para no cortar la película y verla dentro de unas horas, el resto de la película, con lo cual he tenido que estoicamente aguantarme las ganas de parar la película. Pero cuando ha llegado ese punto es cuando he dicho, bueno, en cierta medida hemos llegado ha merecido la pena llegar hasta este punto, aunque no repara lo que es la película en sí. Es una película en la que, bueno, pues a quien le guste, pues perfecto. Y a quien no, pues ahí están las circunstancias respecto al Escuadrón Suicida de James Gunn.
Que, bueno, pues es curioso porque antes de que surgiera la película ya teníamos confirmada una serie de Peacemaker para la cadena HBO, si no recuerdo mal. Con lo cual, no le pueden matar. O sí le pueden matar. ¿Sería una precuela? ¿Una poscuela? ¿Una cuela-cuela? Eso tendrán que verlo después de... bueno, pues adentrarse por los vericuetos que ofrece James Gunn en este escuadrón suicida. ¿Será un éxito? ¿Será un fracaso? Ciertamente hay toda esta cosa de el estreno simultáneo y todo aquello en Estados Unidos, de la caída de más de un 70% en la segunda semana. Con lo cual, bueno, pareciera que es un exi fracaso. No creo que llegue a los niveles de ventas de oh, Fast and Furious 9, la novena entrega, que de momento parece es lo más taquillero, lo más exitoso del año 2021. Es una secuela, no secuela, de aquella película de el señor David Ayer. ¿Vimos la película de David Ayer? ¿No vimos la película de David Ayer? Yo creo que no vimos la película de David Ayer, aquella película con Will Smith haciendo un papel similar al de Idris Elba. ¿Por qué no hace el mismo papel? Pues porque Will Smith está a otras cosas y han tenido que coger a Bloodsport o era Bluetooth o... Bueno, da igual el nombre, es un papel parecido, cortado, tiene una hija, bueno, estas cosas. Bueno, pero Idris Elba es solvente y hace bien, es, está bien. Como Will Smith hacía un papel que estaba bien. ¿Cuál es una de las diferencias principales entre aquella película de James... no, esta es la de James Gunn. Aquella es la de David Ayer, el de Training Day, ganador del Oscar por el guión de Training Day, Denzel Washington, de 2002, si no recuerdo mal. Bueno, pues aquella de David Ayer, en principio, el señor Álvaro Luthor, volveré a referirme a él, dice que no es una película realmente del Escuadrón Suicida, sino es un videoclip. Callejero con personajes un poco estilo Malas Calles o Training Day. Bueno, además fue violado vilmente por la compañía porque no creían en el producto final, sobre todo después de tener unas altas expectativas respecto al elemento Batman v Superman, que debió de haber tenido otro nombre. Qué vergüenza ponerle ese nombre cuando no era una película así. Todo el mundo sabía que lo de Batman v de Superman iba a ser 5 minutos de la película y luego al final iban a tener algo en común contra un tercero, que era lo previsible, como fue Doomsday. Pero bueno, en esta película de David Ayer termina por empezar justo en la muerte de Superman y tiene su sentido en el sentido siguiente de, bueno, pues el mayor posible defensor y encima con valores próximos a nosotros, como era el Superman, el Kal-El, Clark Kent, nacido en Krypton, pero criado y vivido en Kansas, Estados Unidos, toda la vida, criado en el corazón del medio oeste de los Estados Unidos de América. Pues ha muerto. Ha muerto y las amenazas siguen estando encima de la mesa, siguen estando vigentes. Con lo cual necesitaremos algún tipo de elemento que haga las veces de Superman en la lucha contra el mal. Y una de las posibles vías es tratar de utilizar mal contra mal. Y eso es el Escuadrón Suicida. Utilizar a unos malos, redimiendo su pena a través de servicio a la comunidad. Ese es el planteamiento que nos traía David Ayer con todo aquel elenco. Y luego al final acabaron transmutando la película, por ejemplo, con el personaje del Joker de Jared Leto. Que digamos que la gente puede decir: ¡qué mierda el Joker de Jared Leto! ¡Qué asco! Es que no vimos al Joker de Jared Leto, vimos unas cuantas escenas, unos flashes respecto a lo que había grabado. Es más, llega a decir que todo lo que grabó para aquella película podrían haber hecho incluso una película en solitario de él.
Con lo cual, digamos que lo que hicieron es curioso en este caso, a diferencia de otro, ¿no? Los recortes y los reshoots los hizo el propio David Ayer, forzado por las circunstancias. Luego, la siguiente película que debía venir, ya saben cuál es y todo lo que pasó, la Liga de la Justicia con Zack Snyder, con la que debía de contar, porque esta película del Escuadrón Suicida de David Ayer era el vínculo entre Batman v Superman, la que debería haberse llamado más bien El Amanecer de la Justicia, y en la película de la Liga, de la Justice League, de Zack Snyder. Esta sería la película intermedia, y probablemente hubiera sido tal vez la presentación de una forma de transformación de los parademonios, tal vez incluso al final de todo en el Doom Tube hubiera aparecido Steppenwolf. Mira, que, quién sabe. Pero bueno, está ahí la película de David Ayer, que incluso el corte del estudio, personalmente, me parece, incluso aunque sea un Frankenstein, me parece mejor película, es decir, me gusta más. Si me dicen, ¿qué película te pondrías esta noche para ver? ¿El Frankenstein de David Ayer del estudio o la película de James Caan del Escuadrón Suicida? Pues lamentablemente he de decir que me pondría la de David Ayer del Escuadrón Suicida de hace 5 años. Pero bueno, esto es cuestión de gustos. Ahí están las dos películas. El asunto está en el que hay una posibilidad, ¿no? Release the Ayer Cut, restaurar el corte del director, dar la posibilidad a que salga la propuesta original del director David Ayer, lo cual está dentro de los posibles porque dicen que algunos se lo han visto, con lo cual en principio no habría que hacer tratamiento ni ejercicios prácticos sobre la película, no habría que meter dinero, no habría que hacer desembolso de nada, con lo cual en principio podría salir tal cual, con lo cual es más bien cuestión de voluntad, de vocación, de autorización, de que el señor Warner Media adopte la decisión de, bueno, pues salga, liberen, release de Ayer Cut. ¡Liberen al Kraken! Es un poco lo de la película del Escuadrón de James Gunn. Es curioso porque David Ayer y James Gunn son amigos, con lo cual no hay que destruir una película por salvar la otra. No, 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 no. El que se sienta con ganas de ver el Escuadrón Suicida de James Gunn, que la vea, hombre, claro. Ahí está la película y ahí está la libertad y la riqueza. Como debe ser un estudio que prime a sus creadores y les dé la posibilidad de plasmar sus visiones. Claro, evidentemente, como negocio que es, luego tendrán que tener réditos y volver los dineros a la compañía. Por eso, bueno, pues ya se va viendo con el tiempo. No se puede prejuzgar, ¿verdad? No se puede hacer análisis previos como si esto fuera una bola de cristal en la que todo el mundo sabe lo que va a pasar y por lo tanto tomamos decisiones estilo Minority Report. Ay, ay, la película de 2005 con Tom Cruise, dirigida por Steven Spielberg. No, 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 no. La ciencia no funciona así y las industrias del cine no deberían de funcionar así. Vean la película de James Caan, es una película aceptable. A mí no me ha gustado, me ha aburrido la mayor parte de la película, pero bueno, es una película que se puede ver, se deja ver. La película de David Ayer, bueno, igual hay que meter algún dinerito, tal vez, no, no lo sé, lo desconozco. O él quiere hacerla un poquito más cerrada antes de salir. Bueno, si la financia HBO, la financia el propio David Ayer, la financia Zack Snyder, un Papá Pitufo, pues hombre, que les dejen meter el dinero y salga la película por HBO Max o por servicio de streaming. Es lo lógico, ¿no? Es lo suyo. Hay que ser capaces de, bueno, pues respetar al creador, dar posibilidades a que exponga su película, sobre todo cuando es tan fácil como en el caso que nos ocupa el Escuadrón Suicida de David Ayer. A los que tengan curiosidad, pues se acercarán, la verán. Si no hay un futuro próximo para el DCU, pues esto es el final y a Gur Ben-Hur y ya está. Es curioso porque la película aquella, manipulada por el estudio, fue la primera que ganó un Oscar de la Academia para el universo cinematográfico de DC. Memorias, historias, aquel universo que
terminó muriendo antes de haber podido despegar. David Ayer, James Gunn, dos amigos, dos películas, Escuadrón Suicida. Veremos en la serie de John Cena como un spin-off de alguna manera de esta película de Escuadrón Suicida de James Gunn. Como digo, este es el universo en el que una agente que ha sido cogida por sus delitos, pues es llevada ante los tribunales para que paguen. Y después se dan cuenta de que pueden ser, con una cierta coacción y unos polvos mágicos, recomendados para unas misiones en las que las más de las veces no van a volver, como se ve incluso al inicio del Escuadrón Suicida y Scan. Pero el potencial beneficio es superior al riesgo, con lo cual los hay que acaban aceptando. El Escuadrón Suicida. Esa es la propuesta y estas son las películas. Decidan cuál quieren ver. Si la de el señor David Ayer, la de James Gunn, y si quieren revisar la verdadera, release de Ayer Cut. Y sin más, es que ricasco, agur berbat, beti jepean.